Amigos de Beneprensa, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión especial completamente en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales. Un espacio que fue creado a propósito de las elecciones presidenciales que se van a celebrar en nuestro país el próximo 20 de mayo. El día de hoy tenemos un invitado, es candidato presidencial por el Movimiento Esperanza por el Cambio. También fue pastor evangélico en el Evangelio Cambia. Javier Bertucci, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación. Le explicamos la dinámica del programa, un grupo de periodistas acá de la casa, le estaremos realizando una serie de preguntas, además estaremos interactuando a través de todas nuestras redes sociales y les recuerdo cómo hacerlo con el hashtag Bertucci en Benepres, a través de Twitter, Periscope y también a través de Instagram, arroba Benepres y a través de Facebook Benepres. En YouTube somos Benepres TV. Para comenzar, este espacio también es bueno para realizar una serie de aclaratorias. A propósito de candidatura, hay muchos rumores que salieron de la opinión pública, como por ejemplo que los candidatos que se inscribieron en esta oportunidad le están haciendo juego al gobierno venezolano. Le pregunto, Javier Bertucci, ¿le está haciendo juego al presidente Nicolás Maduro? La pregunta es, ¿quién le está haciendo el juego al gobierno? ¿Qué pasa si la gente no sale a votar? ¿Qué pasa si no hay opositores o no hay candidatos que se oponen al gobierno en estas próximas elecciones? Tenemos el caso de Nicaragua, tenemos el caso de 2005, donde la oposición no presentó candidatos y tuvimos una Asamblea Nacional roja. Entonces, ¿qué queremos? Queremos 6 años más de lo mismo, queremos seis años más de crisis, 6 años más de hambre, 6 años más de toda esta situación de división y de falta de visión para un futuro. No lo creo. Yo creo que la vía no es ausentarse de estas elecciones, sino participar masivamente y hacerle ver al gobierno que este país quiere un cambio. Comenzamos con una serie de preguntas. Mi compañero Fernando Tineo. Señor Javier Bertucci, el país, Venezuela, atraviesa definitivamente la crisis económica más cruenta de su contemporaneidad, ¿no? Digámoslo así. Definitivamente, el gobierno que asuma las riendas debe buscar financiamiento fuera de Venezuela para hacer las inversiones necesarias y tratar de revertir lo que está ocurriendo en cuanto a la economía venezolana. ¿Tiene usted cálculos, un equipo económico ha hecho cálculos para usted de cuánto se necesita ir a buscar fuera de nuestras fronteras para hacer las inversiones que se deben hacer para, de alguna manera, frenar este colapso económico? Por supuesto, tengo un muy buen equipo en la línea económica. Hemos analizado, o juntos pues, lo hemos hecho, hemos analizado la situación económica nacional. Definitivamente los pasos, el primer paso es levantar el control cambiario que te impide de cualquier manera el desarrollo de la economía, porque aunque tú trajeras dinero fresco al país, evitas que los empresarios puedan competir con el mercado mundial y poner sus productos en cualquier tipo de mercado a nivel mundial, repito. Ahora bien, ¿qué necesitamos en cantidad de dinero? De 40 a 50 mil millones de dólares, pero directamente a las líneas de producción. No, nuestro modelo no pasa porque el gobierno sea el intermediario, sino el facilitador. ¿Qué quiere decir esto? Nos saltamos la estructura que puede prestarse para corrupción y le ponemos en contacto o hacemos una comisión que pueda solo facilitar el crédito a los empresarios que vayan a activar sus líneas de producción en cualquiera de sus áreas, sea la agropecuaria, en cualquiera de las áreas, y poner directamente los créditos a los productores para que no tengan una burocracia en el medio y esto lo podamos hacer mucho más rápido. En blanco y negro, si levantamos el control cambiario, activamos el aparato productivo a través de créditos multilaterales, se generan empleos. Tenemos que pasar por un gran acuerdo entre empleadores, trabajadores y el gobierno como árbitro. ¿En qué sentido? Tenemos que buscarle un precio a los bienes y servicios y con esa misma línea tenemos que conseguir sueldos y salarios. Es decir, tenemos que llegar a un gran acuerdo de lo que deberían costar las cosas y lo que debería ganar un trabajador. De esa forma y solamente de esa forma tú puedes regresar el poder adquisitivo a los venezolanos. De otra manera no lo puedes hacer, no puedes aumentar sueldos por decreto y no puedes disociar los costos de los servicios a los sueldos de los trabajadores.
Ahora, entiendo por lo que está diciendo que por un periodo, primero tiene que llegar a un acuerdo entre empresariado, productor, el trabajador y el Estado, como usted lo ha dicho, mantendría algunos controles mientras se estabiliza la economía. Hablo de controles de precio, ese colchón que debe tener el gobierno para liberar el control de cambio, ¿cómo cree que lo debe hacer? Mira, los controles son negativos. Ya yo creo que esta gestión lo ha demostrado muy con mucha contundencia, ¿no? Los controles no te llevan a una economía real. Tú tienes que permitir que el mercado defina el comportamiento de la economía. Y no puedes ni meterle ideología ni meterle controles a la economía. Tienes que dejar que con los macroajustes y con todo el plan macroeconómico, ver la respuesta. Yo le llamo esto una resurrección de la economía. Y tú no puedes decirle a una persona que está en situación de coma cómo va a resucitar o cómo va a reaccionar a la vida. Tú tienes que empezar a hacer lo correcto y dejar que eso empiece a funcionar. Y es una de las cosas que tenemos como gestión gubernamental, es permitir que la economía tenga su propio funcionamiento y vida para poder entonces sincerar la economía, que hoy llena de controles, control de precios, control de cambio, no puedes acceder a una economía real. Esta economía que tenemos está totalmente tergiversada. Dentro de la respuesta al señor Tineo, usted hablaba de que ya tiene un equipo capacitado para su gestión. Le pregunto, ¿dentro de este equipo hay un exfuncionario tanto del gobierno del presidente Hugo Chávez como del presidente Maduro? No, fíjate que yo soy de los que cree en la sociedad civil. Tanto creemos que salimos como un grupo de electores, es sociedad civil organizada. Nosotros no somos un partido político, somos un grupo de electores. Así que en esta línea yo creo en la sociedad civil. Yo creo en que la cantera para nuestros ministros, funcionarios de gobierno, para mi gestión, están en la sociedad civil. Gente capaz, gente que está calificada o sobrecalificada para estos puestos y que tienen un profundo amor y un profundo compromiso por su país. Esta es a la gente que quiero acceder en mi gestión. Venezuela, gracias Alberto. Venezuela es uno de los países con mayor gasto público. Siguiendo esta línea sobre las preguntas económicas, ¿qué piensa hacer usted con estas ayudas sociales que ha dado el gobierno? ¿Las va a mantener, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con todas las misiones creadas por el gobierno nacional? Fíjate, hay una cosa importante. Yo no tengo nada en contra de las misiones, pero tengo todo en contra de la manipulación y la humillación a un pueblo porque necesita un bien social. En esta línea tenemos que ser no solamente eficientes, sino que tenemos que ser respetuosos de nuestro pueblo. Tú no puedes usar una caja de comida para humillar a un pueblo porque la necesita. ¿Por qué? Y ahora les voy a hablar, como lo vengo hablando, tal vez estoy tocando puntos que nadie ha tocado porque parece que nadie se atreve a hacerlo, ¿no? Pero ¿por qué yo no permito una ayuda humanitaria? ¿Podemos ser tan ingenuos como para pensar que no la permito porque me van a invadir? O sea, ¿en qué cabeza que razona un poquito puede caber el concepto de que si yo permito una ayuda humanitaria me van a invadir? Te voy a decir lo que pasa si traemos ayuda humanitaria o si el gobierno trajera. Sería una de las primeras, uno de los primeros pasos que usted haría si gana la presidencia de la República, aceptar la ayuda humanitaria. Por supuesto, porque te explico por qué no la traen ahorita, porque pierden el control sobre la gente. La gente que te dice que si no sales a votar por ellos no te dan la caja, o no te dan este bien o aquel bien. ¿Qué pasa si el gobierno trae eso, pierde el control sobre la gente? Yo no, yo gano la presidencia, yo me debo a 30 millones de venezolanos, así que yo no tengo ningún problema. Ya me pidieron que fuera a la ONU para pedir que vinieran a observar las elecciones. Yo mismo dije, no lo van a hacer, porque aquí hay un procedimiento que se ignoró y debieron haberlo hecho hace 5 meses atrás para que se cumplieran esos procedimientos. Entonces yo no voy a perder tiempo yendo a la ONU a decirle que vengan a observar las elecciones, pero yo sí voy a invertir tiempo cuando sea electo o cuando la intención de voto sea muy alta hacia mi candidatura. No voy a perder tiempo porque tengo que ir allá y pedir la ayuda humanitaria para el país. No solamente aceptarla, no, pedirla en la ONU, pedirle a los Estados Unidos de Norteamérica que nos ayuden, pedirle a todas las naciones amigas, porque yo soy de los que piensa que es un error enemistarse con alguna nación. Vamos a amistarnos con todos los países del mundo y vamos a reconocer que necesitamos una ayuda. Más de 14 millones de venezolanos hoy están en situación de crisis humanitaria. 3 millones consiguieron su despensa en la basura.
Entonces yo no puedo pensar, no importa que sea el presidente electo, la dignidad del presidente no puede estar sobre la necesidad de su pueblo, de ninguna manera. Tenemos que atender a esa gente. Ayuda humanitaria, simultáneamente la atención a la economía, que la tenemos prácticamente en coma. ¿Continuará con las misiones entonces? No, las misiones como tal es una marca del gobierno. Yo quiero ir a mi propia marca. Y a la marca que voy a hacer es una marca que tiene que ver con la profundización del bien social y la no humillación a un pueblo por ese bien social. Dignificarlo a través de la ayuda social y no humillarlo. Es decir, le puedo decir a este pueblo noble y digno de Venezuela que no van a haber colas donde se les ponga a recibir un ticket y después otra cola para recibir la caja y después la amenaza que si no hacen lo que yo digo, le voy a quitar la caja. Eso se acabó. El bien de la ayuda humanitaria vendrá de forma equitativa y justa para todo aquel venezolano que así lo requiera. Les recordamos a todos nuestros usuarios que pueden interactuar a través de nuestras redes sociales con el hashtag Bertucci en Beneprés. Y a propósito de esto, ya tendremos varias preguntas por acá en Twitter para usted. Yeraibi Ismar pregunta, ¿considera usted que el cambio en Venezuela llevará muchos años? No, para nada. Mira, el cambio más necesario que tiene el país es la recuperación de los valores. Porque la parte económica, con políticas acertadas en la línea de macroeconomía, nosotros vamos a salir adelante con bastante rapidez, con una divisa que se llama confianza en la línea internacional. Nosotros vamos a salir muy rápido del problema económico, vamos a generar oportunidades para que nuestros jóvenes no se sigan yendo del país y recuperar esa cantidad de jóvenes que se han ido, que son cerebros, que son necesarios, indispensables para la reconstrucción del país. Esto va a ser muy rápido. Más me preocupa el problema de valores que tenemos en el país. Daniel. Candidato, buenas tardes. Gracias por estar acá. Gracias. Hablaba con mi compañera Antonieta sobre el tema de la alimentación en Venezuela. Uh-huh. Y quería referirme precisamente a su campaña. La sopa ha sido fundamental en su recorrido por toda Venezuela. ¿No cree usted, esta sería mi primera pregunta, que esto sería la continuación de la demagogia en nuestro país? ¿Y qué garantía tiene el pueblo venezolano de elegirlo y que usted llegue a la primera magistratura de que este tipo de alimentación no se va a transformar precisamente lo que usted mencionaba, que era el control social? No, bueno, ya está muy claro, y creo que lo dije suficientemente claro hace rato. Nuestra gestión no es de control, no debe ser de control. El control usualmente el control es utilizado por gobiernos que pierden el apoyo popular. Cuando un gobierno pierde el apoyo popular, tiene que acudir a esta clase de manipulaciones. Pero un gobierno entrante que goza de un alto nivel de popularidad no necesita ese control, más bien necesita ganarse la confianza del pueblo haciendo la distribución equitativa y sin sectarismo dentro de la población en cuanto al bien social se refiere. La sopa no es nuevo, yo vengo 10 años haciendo sopa. No puedo salir ahora como candidato sin sopa. O sea, pero eso no es demagógico. No, es que si fuera demagógico, estuviera en la línea de lo que la gente no necesita. Pero tú tienes que ir a esos barrios y ver cómo la gente desesperadamente se come un plato de sopa. Entonces no estamos hablando de demagogia, estamos hablando de responder con algo, por lo menos, a la necesidad que estamos viendo en nuestro pueblo. Y esa hambre está recorriendo nuestro país a todos los niveles. Ancianos, mujeres, niños, en todos los niveles. Entonces, ¿qué sacrifique? Sacrifique los afiches. A mí me dijeron, mi comando de campaña, me dijo, mira, hay donaciones para hacer afiches. Digo, bueno, pero ¿por qué no nos dan esa misma cantidad de dinero para hacer sopa? Entonces, bueno, pero van a decir que es demagogia, que a mí no me importa lo que digan. Yo necesito darle a esta gente algo para poder saciar el hambre que tienen. Un afiche no se lo pueden comer, pero un plato de sopa sí. Ángel Briceño en Twitter pregunta, de ser electo como presidente, ¿convocaría usted a un referéndum para preguntar si el pueblo quiere o no tener a la Asamblea Nacional? Mira, eso es necesario. Nosotros necesitamos definir y resolver el problema de dos asambleas y convertirla en una. Yo creo que el pueblo es la vía correcta para acceder a esta decisión, que no sea un plumazo más del presidente o un atropello del presidente, sino sea una consulta dada al pueblo, si ellos quieren dos asambleas o si quieren una sola asamblea. De decidir querer una sola asamblea, tendremos que irnos a una elección de una nueva asamblea que nos permita, en acuerdo con el Ejecutivo, nombrar todos los poderes y refundar todos los poderes y lograr
finalmente la independencia de los poderes. ¿Se podría fusionar entonces la Asamblea Constituyente con el Poder Legislativo? Imposible. No hay forma de que esos dos se arreglen y se fusionen. Pero sí es posible preguntarle al pueblo si quieren una nueva Asamblea, y si el pueblo admite que lo quiere, pues entonces vamos a elegirla, ¿no? Y bueno, los dos dicen que sacaron muchos votos. ¿Y cuál es el problema? Vamos a contarnos de nuevo, vamos a hacer el ejercicio democrático, vamos a llegar a una nueva Asamblea que nos permite la gobernabilidad y la refundación de todas las instituciones. Ámbar Román. Sí, candidato, gracias por estar acá con nosotros. No es el primer candidato que se lanza con ideales cristianos y evangélicos en la región. Lo está haciendo Fabricio Alvarado en Costa Rica. Su campaña ha revolucionado, por decirlo así, el mundo, porque él está enfocado en la necesidad que hay en la familia. Usted conoce, me refiero a usted como pastor, usted conoce que la crisis venezolana tiene su raíz en los problemas morales, en los problemas espirituales. Y he visto mucho que su campaña, precisamente quise preguntar porque va con la respuesta que acaba de dar, su campaña está enfocada en la necesidad física de la gente. ¿Qué propuesta tiene moralmente, para la parte moral y espiritual del país? ¿Por qué su campaña no está enfocada en esa y en ese sentido? Y también me gustaría saber si usted tiene cierto recelo o temor a enfrentar ese tipo de demonios, por llamarlo así. Bueno, fíjate algo. Una de las cosas que más me ha sorprendido es la adversión que tiene muchas, especialmente periodistas, ¿no? Con el hecho de que yo sea de fe cristiana evangélica, ¿no? Me decía ayer un periodista, exactamente, si mi condición seglar no me prohíbe hacer esa clase de proselitismo, digo, me lo prohíbe hasta el día que yo termine mi candidatura. Si soy electo, no me lo prohíbe. Ahora, yo lo he dicho, que yo los domingos voy a transmitir nacionalmente valores basados en Cristo. No te voy a hablar de otro líder, porque este país es 93% cristiano, cristiano católico, cristiano evangélico, o sea, no tienen aversión hacia la fe cristiana. Y la minoría, pues, están ahí. Por supuesto, las minorías pueden seguir teniendo la libertad, porque aquí hay una constitución que te da libertad de culto. Ahora, voy a usar como base a Cristo, porque todo el mundo aquí, la mayoría, cree en Él. Y entonces, bueno, voy a hacer una influencia sobre el país con lo que yo he probado en mi vida y ha funcionado. Yo vengo de pastorear una de las iglesias más grandes de Latinoamérica, y yo vi que la gente que asistía constantemente a mis conferencias tenían cambios diametrales en su vida, dramáticos algunos, y algunos abandonaban algunas actitudes o acciones autodestructivas. Entonces, ¿por qué si yo lo probé en un universo de 16.000 personas, no lo puedo, y funcionó bien? Es un buen muestreo, 16.000 personas. Entonces, yo lo puedo llevar a X cantidad de millones de personas y exponerlo. ¿Cuál es el problema? O sea, no te estoy empujando a algo malo. Si te empujo a algo bueno. ¿Cómo hacemos, candidato, para diferenciar eso de una religión? Bueno, nunca. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, porque usted se lo puede decir a la gente, pero entonces, claro. Entonces ahora todo el país se va a tener que meter evangélico. No, equivocada. Cristo no es religión. Cristo es un estilo de vida superior para el que cree en Él. ¿Okay? Ahora bien, tú puedes seguir siendo cristiana católica, o tú puedes seguir siendo cristiana evangélica, o cristiana bautista, o luterana, o adventista. Pero los valores cristianos no tienen religión. Tienen fundamentación, pero no tienen religión. Entonces yo necesito impartirle, agregarle a la sociedad venezolana valores, porque los hemos perdido. Y esto es un problema que sí se va a resolver más lento que la economía y más lento que el problema social que tenemos. Así que no lo propongo, y te explico por qué no lo propongo. Porque la gente no quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar sus decisiones de inmediato, en sus decisiones, ¿qué? O en mi decisión en este caso, ¿qué voy a hacer yo con la economía? Porque la gente no tiene hambre, y la gente tiene un problema de que no consigue medicina. Entonces, tú sabes, no es fácil decir a una persona desesperada como en el Hospital del Tigre, que estuve hace un par de semanas atrás en la Ruta de la Esperanza, que tú le digas, bueno, puedes creer y todo se va a acabar. No, tenemos fe, pero tenemos que ser realistas con esa fe. Hay que hacer, y por qué yo me postulo, porque entendí, tal vez un poco tarde, pero entendí que los cambios que requería nuestro país no iban a poder ser impulsados desde la fe, sino desde la línea política, y desde ahí lo vamos a impulsar. Y hablando de esta fe, nosotros, el equipo de producción, salió a las calles para conocer qué le preguntarían los venezolanos a Javier Bertucci, y hay una pregunta que guarda relación con lo que usted está diciendo, vamos a escucharla. ¿Cómo hace que un país que todo el mundo es católico, empezando por ahí,
esa es la pregunta. ¿Y cómo piensa solucionar esto? ¿Rezando? Creo que respondí, ¿no? Creo que respondí. La gente no quiere, en su desesperación, no quieren oír ahorita mucho de lo que es fe. Quieren oír planes coherentes, ¿no? Y propuestas que pueden atacar el problema. Yo creo que por eso necesitamos solucionar este momento que es decisivo, porque el 20 de mayo la gente va a votar. Necesitamos darle a la gente la seguridad de que los problemas que tienen los vamos a resolver. Y bueno, este problema de carácter de valores es una responsabilidad mía como presidente. Yo tengo que ver cómo la ataco de todos los flancos posibles. Pero esto no puede ser una propuesta ahora a nivel de la problemática que vive el país, porque es muy profunda, ¿no? Dayana. Buenas tardes, candidato. Ya hablamos de su fe cristiana como candidato, como presidente de ser electo. Pero no, de no ser electo presidente, ¿seguiría una carrera política o, en diferencia, seguiría con sus pasos pastorales como lo venía haciendo antes de ser candidato? No, mira, es doloroso, pero no tengo vuelta atrás con esto. Ya yo entendí, como lo dije hace rato, que los cambios necesarios para nuestra sociedad venezolana van a venir y solo van a venir por la línea política. Entonces, yo voy a tener que seguir militando en la línea política para poder generar esos cambios, de no quedar electo en esta oportunidad. Y de ganar el candidato Nicolás Maduro o de ganar Falcón, ¿con cuál de los dos continuaría su carrera política? O sea, ¿de la mano de alguno de ellos dos? Con ninguno de los dos. Creo que nuestra línea está muy bien definida y no permite mezclas. Una de las cosas que yo, finalmente, para que ustedes se enteren de esto, yo, antes de que me dijera el CNE que habían aceptado nuestro grupo electoral, después de haber cumplido con todos los parámetros, tuve, porque ya aparecían las encuestas, tuve oportunidad de ser candidato de algún partido político, pero me reuní con cuatro y su ideología no hacía ningún tipo de feeling conmigo, no había manera de que yo saliera como candidato de un partido político de estos que tenían carrera y tenían historia política, ¿no? ¿Cuáles son esos partidos, candidato? Bueno, estuve hablando con COPEI, estuve hablando con el MAS, estuve hablando con UIPA, por lo menos esos tres importantes conocidos, ¿no? Tuve una reunión con el Ecológico, en fin, toqué mucho y lo puedo decir porque, bueno, todos ellos saben que es verdad y eso es normal de alguien que está tocando posibilidades. Pero al final me di cuenta que no podía salir como candidato a un partido político porque no es allí donde yo quiero militar. Una de las cosas que yo quiero es agregarle valores a la política en este país. Por eso se han dado cuenta que mi discurso no ataca a ninguno de los otros dos candidatos que tienen oportunidad, sino que se centra en plantear soluciones al problema, punto. Y un discurso esperanzador, un discurso que motive a la gente al voto, porque repito, no votar es dejar a este gobierno 6 años más ahí. Entonces, me he dedicado a eso y aunque me han dicho, bueno, pero entonces eres pro gobierno porque no lo ataca, ¿qué quieren? Ellos esperan, o un grupo de la sociedad espera, que yo denigre a Maduro y le diga todo lo que mucha gente quiere decirle, que se lo diga yo. Pero yo no lo voy a hacer porque esa no es mi línea de valores, ¿no? Ahora, si ellos dos se quieren dar duro, que se den duro. Pero yo, así como he respetado a los candidatos, porque esto no es una pelea personal, esto es una contienda electoral. Y no estamos hablando de denigrar al otro y agarrarlo a título personal. Estamos hablando de propuestas. ¿Qué quiere el país? Este país necesita propuestas. No inoculación de odio, sino propuestas. Yo estoy dando propuestas y ahí me voy a mantener. Esta semana estuvimos en uno de nuestros programas al padre Ugalde y le preguntamos acerca de su candidatura. Él dijo que usted no debería haberse inscrito en esta contienda electoral y tampoco aspirar a la presidencia de la República. ¿Cuál es su opinión al respecto? Respeto al padre Ugalde, absolutamente, todo el mundo tiene su opinión, pero no soy de esa misma opinión. Respeto la suya, pero no la comparto. Así que, razón por la cual soy el candidato hoy de una organización de carácter político y que hace una propuesta contundente a la problemática del país y nos hemos identificado con la esperanza. Fernando. Bien, señor Bertucci. ¿Qué va a hacer con Petróleos de Venezuela? Deberíamos estar por encima de los 3 millones de barriles de petróleos diarios y estamos por debajo de los 2 millones, según cifras de la OPEP. Pero además de Petróleos de Venezuela, que la convirtieron en una bodega, vende papa, vende pollo y ha dejado de producir petróleo,
Además de eso, ¿qué va a hacer con Guayana? Las empresas básicas de Guayana, todas están en rojo, algunas en cierre técnico. Por ejemplo, CBG Bausilum acaba de recibir un barco de alúmina para llevarlo al proceso del aluminio. La alúmina la producía esa empresa. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son los planes de obtener esa inversión que definitivamente tiene que ir a buscar fuera de Venezuela? ¿Para qué va a hacer con esta inversión y estas empresas? Las empresas básicas de Guayana y Petróleos de Venezuela. Sí. Nosotros, ya yo empecé en Bolívar y tuve reuniones muy productivas con gerentes, con exgerentes de las empresas básicas, digamos de años atrás cuando producían estas empresas. Hoy día están produciendo algunas paradas, otras el 10%. Es decir, el 90% de su capacidad no están produciendo. Entonces, ¿qué me dicen estos expertos en las empresas básicas? Llegamos a un plan. El plan es, en primer lugar, buscar inversionistas. La modalidad es joint venture. Es decir, es un inversionista que entra a invertir dinero en la empresa básica, pongamos Sidor, y pone el dinero y en un tiempo recupera el dinero, recupera ganancias y la empresa tiene la capacidad de terminar el acuerdo, ¿no? ¿La va a privatizar en principio? No. Fíjate lo que te estoy diciendo. Difícilmente es privatización. Privatización es te vendo la empresa. Listo, dame cuánto vale la empresa, 10 mil millones de dólares, dámela y tómala. No. Un joint venture es la empresa sigue siendo del Estado y tú entras como inversionista en la empresa, no es un crédito, porque si yo te hago partícipe de la empresa, yo no solamente agarro tu dinero, yo agarro tu tecnología y agarro tu gerencia. Entonces, hay un valor agregado que no es solamente dinero. Si yo te presto el dinero, yo espero que tú me lo regreses y si no me lo regreses, te embargo, así de fácil. Pero cuando yo te hago partícipe de la empresa en un joint venture, es un acuerdo de interés, tú pones dinero, generas, haces la inversión, recuperas la empresa, generas la ganancia, recuperas tu inversión y finalmente el Estado decide si sigues conmigo o no sigues conmigo. Ahora, eso no es privatización, porque yo al final me quedo con una empresa produciendo el 100% y es del Estado. Pero tú te fuiste con ganancia y te fuiste con tu inversión recuperada. Esa es la mejor modalidad para todas las empresas básicas de Bolívar. Ahora, es posible que apliquemos lo mismo con PDVSA o ahí accede el Estado a créditos internacionales para entonces poder levantar la empresa. Pero ahora te hablo de la problemática que no hemos conseguido en ese punto. Y es que los profesionales de la empresa petrolera ya no están en el país. Y lo que tenemos aquí son buenos trabajadores, tienen la mejor actitud para echarle ganas, pero no tienen la capacidad técnica, muchos de ellos, algunos sí, para recuperar la empresa petrolera. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Vamos a tener que entonces o hacer un joint venture en la parte petrolera o buscar créditos para la parte petrolera, pero tenemos que importar. Y cuando digo importar, va a ser importar venezolanos, es sorprendente eso, pero importar venezolanos para poder recuperar nuestra empresa petrolera. Candidato, ya estamos entrando a los últimos 10 minutos del programa, claro, y sí. Vamos a aprovechar entonces las preguntas en Twitter. @somosunionbe pregunta, ¿qué pasó con los Panama Papers? Mira, yo... ¿cuánto está? Perdóname si puedo agregar a esta pregunta, claro, algo que tengo para usted, candidato. Fíjese, ya usted ha aclarado que no está vinculado al caso de los Panama Papers. Sin embargo, me gustaría saber si de resultar electo presidente de la República, ¿qué va a hacer para deslastrarse de estas acusaciones? Y además, si pretende tal vez tomar en consideración las acusaciones de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno nacional. Pero importante, ¿qué va a hacer para deslastrarse usted de estas acusaciones? Mira, es que no entiendo por qué continúa, ¿no? Porque fíjate, si ya tú haces una investigación y el resultado está ahí, no es una cosa que yo me invento. Ellos hicieron su investigación y vaciaron los resultados en un portal que es público, cualquier persona accede a ese portal, y tú metes mi nombre y te va a aparecer no found, es decir, no hay resultado, no estoy vinculado con los Panama Papers. Entonces, bueno, lo puedo decir 200 veces más. Pero si tú no tienes culpa, ¿por qué me voy a deslastrar de algo que no tengo culpa? O sea, que ya está hecha la investigación y la investigación arrojó que no tengo empresa y ni tengo cuenta, ni hay nada
mío en Panamá, ni en ningún otro paraíso fiscal. Eso está muy claro, por los mismos periodistas que dijeron al principio que estaba involucrado. Ahora, ellos hicieron la bulla cuando salió, pero no dijeron nada cuando terminaron. ¿Y qué sucede con esta acusación de supuesto contrabando en su contra, contrabando de combustible diésel? Mira, eso es una sencilla especulación, eso está ahí. Si yo tuviera antecedentes, no estuviera siendo candidato. No es mentira, eso se empezó una investigación por medio de una empresa que trató de exportar un solvente, no sé cómo es el cuento, en fin, yo sí aparecía en esa empresa. Pero bueno, las investigaciones arrojaron sus resultados y eso no pudo continuar, no pudo avanzar. Pero conociendo nosotros el retardo que tenemos en el país, eso tiene 8 años y no ha habido una sentencia firme, para usar el término legal, o un pronunciamiento que yo puedo usar y decir, mira, no es así como el caso de los Panama Papers, que ya culminó, esto no, esto tiene ahí rodando por aquí y por allá, y yo te voy a decir mi posición, yo no voy a pagar un bolívar a nadie para salir de algo que no tengo ningún tipo de culpa. Así que eso puede estar ahí 10 años más si quieren. Ahora, me faltó una pregunta tuya, que ¿qué iba a hacer con los funcionarios que estaban involucrados en acto de corrupción? Mira, yo no vengo aquí a ser electo presidente para vengarme de alguien. Mi intención no es venir a vengarme y a perseguir los que están en el gobierno hoy, porque mi prioridad es el país y la gobernabilidad de él. Yo necesito, entre las cosas fundamentales, tener una Asamblea Nacional que goce de credibilidad en el país y que me pueda fundar o refundar todos los poderes, incluyendo el TCJ, con magistrados que puedan definitivamente generar confianza en la justicia venezolana. Y una vez que lleguemos ahí, bueno, ellos se encargarán de hacer las investigaciones necesarias y correctas, un ministerio público también independiente que haga las investigaciones y que demuestre qué funcionarios de gobierno están involucrados en actos de corrupción o cualquier acto delictivo. Y entonces la justicia hará el trabajo. Candidato, retomando el tema de los Panama Papers, yo recuerdo que cuando salió este caso a la opinión pública, usted convocó una rueda de prensa hace aproximadamente 1 año y medio en la que yo estuve presente. Y en la ronda de preguntas, yo le hacía referencia al financiamiento del Evangelio Cambia. Uh-huh. Y recuerdo muy bien esa respuesta. Ahora le pregunto, ¿de dónde va a salir el financiamiento en este caso de la campaña electoral del candidato presidencial? Está saliendo del mismo sitio. Está saliendo de los voluntarios, muchos voluntarios. Tenemos 300.000. Me gusta esto porque hay una expresión, si no yo no siguiera en esto, si yo no hubiese visto la efusividad, el compromiso de la gente donde estamos yendo, yo me retiro, te digo, yo para ser la cómica no me voy a poner en ningún sitio. Nosotros estudiamos esto, vimos las posibilidades y cuando antes de yo salir ya tenía 2 o 3% en las encuestas, y eso ha ido subiendo. Ahora, esta misma gente, así hacemos la sopa. Lo hacemos con el voluntariado, alguien pone algo, alguien nos falta el ganadero que ha dado 2 reses, nos falta la persona que da 2 kilos de papa o 1 kilo de yuca, y así hacemos todo esto. El sonido, bueno, date cuenta, en la Ruta de la Esperanza, el sonido, métele el ojo, son minitecas que ponen los muchachos, los jóvenes, consiguen las minitecas y las ponemos, y échale el ojo a la tarima. Me tengo que cuidar de cuánta gente se monta en la tarima, porque somos una campaña austera, o sea, estamos haciendo de tripas corazones, ¿no?, para poder hacer este trabajo, pero está saliendo, eso es lo importante. Mis asesores en la parte política no son conocidos, pero creo que no son malos. Mi 2.0 no son conocidos, pero no son malos. Si no, no hubiese sido un boom comunicacional cuando salió la candidatura y me he mantenido siempre presente en el 2.0 y en toda la parte comunicacional. Daniel. Candidato, brevemente tengo 2 preguntas para usted. La primera, ¿reconoce usted a la Asamblea Nacional en estos momentos? Mira, la Asamblea Nacional, claro que, o sea, ambas asambleas existen. Y no puede no reconocerla. ¿Por qué? Porque ambas están ahí y dicen que tienen votos. Yo sé de una que, bueno, se hizo pero ellos dijeron que no habían condiciones, sin embargo sacaron, creo. ¿El Poder Legislativo lo reconoce? Claro, absolutamente. ¿Reconoce sus decisiones? Absolutamente. ¿Reconoce el Tribunal Supremo de Justicia que está en el exterior y sus decisiones? Bueno, mira, ahí tendríamos que ver, porque estar fuera del país ya a mí me da un poquito... Pero fue un mandato de la Asamblea Nacional. Sí, pero estar fuera del país ya me parece que no es lo más responsable. ¿Reconoce usted a la fiscal Luis Ortega Díaz? Está fuera del país. Yo te digo, todo lo que está fuera del país, por razones, las razones cual sean las razones. Mira, yo le doy más, y disculpa que te interrumpa, pero le doy más crédito a Leopoldo López, que se quedó.
pero sí preso, pero se quedó. Pero sí reconoce los 4 millones de venezolanos que están fuera de nuestra frontera. Claro, ¿cómo no lo va a reconocer? Por supuesto, me duelen que estén fuera. En cuanto hablábamos de la honestidad, y usted fijaba su posición, si le tuviera que preguntar si Bertucci ha cometido algún pecado capital, ¿cuál sería? Mira, la tentación, no lo he cometido, la tentación del odio, como todos, ¿no? El odio que puede traer como que puede venir como consecuencia de la decepción, de la traición, y también el odio que viene como consecuencia de las acciones de muchas personas que no saben, no te conocen y de repente te atacan sencillamente repitiendo. ¿Se refiere a los periodistas que han hablado sobre su caso? Algunos periodistas, pero no tanto los periodistas, porque han sido pocos, ¿no? Sino la gente común que oye y repite, ¿no? Yo te digo, es difícil que yo levante contra ti, por mis valores, una acusación si a mí no me consta que eso es así, ¿no? Además, si tú tienes una vida completa en algo y no puede ser que salga una persona diciendo que tú estás involucrado con los Panama Papers y todo el mundo diga entonces que tú no sirves para nada. Bien, ¿no? Candidato, ¿Javier Bertucci ha robado? ¿Cómo? ¿Javier Bertucci en algún momento de su vida ha robado? No, mira, yo creo en el en pedir. Y nada se roba. O sea, tú no necesitas robarte nada, ni siquiera el corazón de alguien. Tú necesitas ganártelo. Y la gente te entrega su corazón por voluntad propia. Yo creo que robar es algo que en mis líneas de valores jamás estará involucrado eso. Candidato, ya estamos cerrando y tengo dos preguntas en Twitter. Tengo a mi compañero Fernando Tineo y también tengo otra pregunta por acá. Y es si ya tiene las personas que van a pertenecer a su gestión, a su gabinete, sobre todo el personal vicepresidente de la República, que es muy importante. Tengo a nadie. Tengo solamente un gran amor por mi país y una gran fe y una gran esperanza que vamos a ganar el 20. Tineo. Candidato, le pido su respuesta breve para que también mi colega Ámbar Román pueda hacer la suya. ¿Qué va a hacer con la Fuerza Armada Nacional? Un tema que está en este momento sobre el tapete y ha sido politizada. ¿Qué va a hacer con ella? Mira, primero un acercamiento institucional. Quiero saber la posición de las Fuerzas Armadas Nacionales, que deben ser siempre institucionales, por constitución debe ser así. Ahora, ninguno escapa de la crisis, sus familias no escapan de la crisis. Y lo interno de las Fuerzas Armadas tampoco escapa de la crisis. ¿Qué voy a hacer? Para empezar, yo no vengo aquí a quitarle la cabeza a nadie. Pero como un nuevo presidente electo, necesito un alto y nuevo mando militar que pueda adherirse a las formas de valores que yo tengo como presidente, porque me convierto en comandante y jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Si en esa línea hay gente de valores, pues estoy dispuesto a abrirle los brazos. Ahora, siempre y cuando mantengan la línea institucional y la línea de valores que requiero para poder hacer el desarrollo en este país que esperamos hacer. Candidato, de ser cierto, usted cuando hace el anuncio de su candidatura, usted dice que en reunión con el Espíritu Santo y con Dios, Dios le dijo que se lanzara la candidatura. De ser cierto esto, usted representa a la comunidad evangélica en el país, porque el Consejo Evangélico, la Confederación Evangélica y el Partido Político Evangélico no respaldan su candidatura. Mira, cada uno, repito, es libre. Yo no represento el candidato a los evangélicos porque es falso. Los evangélicos tienen muchísimas ramificaciones. Hay una de las cosas casi imposibles ponerlo de acuerdo a todos, ¿no? Entonces son tan pluralistas. Tarea para la casa. Sí, claro. Tan pluralistas que es difícil. Pero ahora fíjate qué ha pasado con la candidatura. El 80% de la iglesia cristiana hoy día están respaldando mi candidatura. El 80% te lo puedo constatar. Ahora, los que no lo hacen, no lo hacen ni siquiera por los comunicados, sino que lo hacen por un temor. El temor de que yo no gane y que entonces el gobierno los persiga. Porque lamentablemente el miedo ha sido una de las principales herramientas de este gobierno para mantener a este pueblo callado y con la cabeza abajo. Ya para finalizar, porque ya se está acabando el tiempo, le pregunto, ¿tiene la maquinaria suficiente para en este caso garantizar el voto de todas las personas que lo respalden? Y también, bueno, y con respecto a la pregunta de mi compañera Ámbar, Simón Moreno también lo hizo acá en Twitter, preguntó acerca del Consejo Evangélico, pero sí me gustaría saber si tienen la maquinaria completa y si existe algún factor que obligue, en este caso a Javier Bertucci, a retirar la candidatura. Mire, yo me retiraría solo si las condiciones que firmamos en el CNE fuesen
vilmente violada. Así o en esas condiciones no podría participar. Ya son difíciles las condiciones que firmamos fueron sumamente difíciles. Solamente asumimos estas candidaturas, el otro candidato y yo, porque ya él tiene un camino andado, ¿no? Y yo también en otra línea, pero lo tengo andado. Pero un candidato que venga de cero no puede, en ese tiempo y en esas condiciones jamás puede echar adelante, ¿no? Pero asumimos estas elecciones en esas condiciones mínimas, pero creemos que son suficientes para ganarle al gobierno este próximo 20 de mayo. Así que si se cumplen, yo sigo aquí. Si se incumplen, yo me retiraría, por supuesto, anunciándole al país las razones por las cuales las hago. Y la otra pregunta, ¿si tiene la maquinaria completa para garantizar el voto de sus seguidores? Absolutamente, absolutamente. Tenemos jóvenes comprometidos que aman a su país y que no se quieren ir. Agradecemos su participación en este espacio a través de todas las plataformas digitales de BNPres y le recordamos a todos nuestros usuarios que la reposición de esta entrevista será el día de mañana a partir de la 1 de la tarde, igualmente a través de todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad.